Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo llegar al vivero de San Luis, al de Madreselva y al de Ocuemanco. En la primera parte vamos a ver cómo llegar al vivero de San Luis solamente. Todo depende de dónde vengan. La ruta que yo uso, que siento que es la más corta, es por la calzada Ignacio Zaragoza, a lo largo de la línea A del metro. Una vez que llegan a Ignacio Zaragoza, es todo derecho, hasta llegar a la altura del metro Santa Marta. Ahí debemos subir el puente que se llama de la Concordia. Al momento de bajar, nos tenemos que pegar al lado derecho. Primero vamos a ver una entrada a los carriles centrales, y después de esta entrada vamos a ver una salida para la lateral. Nosotros vamos a tomar esta salida con mucho cuidado porque vienen carros de ese lado. Una vez en la lateral es todo derecho hasta llegar a la salida por el eje 10 Tláhuac. Antes de llegar a esa avenida, como referencia, hay una gasera. Ahí también debemos tener mucho cuidado ya que la vuelta es muy fea, debemos ir con una velocidad moderada. Una vez en esta avenida es todo derecho hasta que lleguen al Deportivo San Francisco Tlaltenco, que lo tienen del lado izquierdo. Al terminar este encontraremos el Cetis 1 y ahí daremos la vuelta a la izquierda. Nuevamente todo derecho hasta llegar a Tullehualco y ahí vamos a tomar a la derecha. En el camino vamos a ver el centro de educación ambiental, se llama Acuexcomatl. Cuando lo veamos, el vivero de San Luis ya está muy cerca, está de nuestro lado derecho. Déjenme contarles los pros y los contras de cada uno de los viveros. Los pros del vivero de San Luis es que tiene mucha variedad de flores, plantas y árboles. Los precios son muy económicos y si no tienen la flor que estás buscando, ellos te la pueden conseguir. Los contras son que hay ocasiones, por lo regular en sábado, que no abren muchos comerciantes. En domingo sí es más seguro que abran casi todos, no es muy grande. También si quieres llegar a comprar plantas y comer, no hay muchas opciones para comer ahí. Los pros del vivero de Madreselva es que es un poco más grande y hay mucha variedad de macetas, árboles, flores, plantas, tierra. Y tienes muchas opciones para comer también. Los contras son que es un poco más caro que el vivero de San Luis, aunque es un poco más caro todavía es accesible. Los pros del vivero de Cuemanco es que es mucho más grande, tiene mucha variedad de todo y aparte tiene muchas opciones para comer. La contra es que los precios de las plantas son mucho más elevados, hay árboles que en el vivero de San Luis llegan a costar 3 veces menos que aquí. Lo bueno del vivero de Cuemanco es que cuando llegas puedes darte una idea de cómo puedes arreglar tu jardín, cómo mezclar plantas, qué macetas usar, qué iluminación, qué fuente, hay muchas opciones, está muy bonito para ir a pasear, pero para comprar flores, yo recomiendo ir al vivero de San Luis que está más variado y más económico. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias por su atención, si les gustó el video denle like, si quieren que hagamos un recorrido virtual por cada uno de los viveros, coméntenlo por favor, y bueno, pues hasta el próximo video, gracias.